Pues muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Fernando Gal, soy director de Estudios e Investigación en la Secretaría Ejecutiva de CIPINA y estoy a cargo de facilitar los procesos de participación de niñas, niños y adolescentes. A nombre de la Secretaría Ejecutiva de CIPINA y la Dirección General de Asuntos Religiosos de SEGOP, les doy una cordial bienvenida al conversatorio número 26, cuyo tema de hoy está increíble, me emociona mucho, es la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes durante la pandemia. Agradecemos a su vez a Tejiendo Redes Infancia por nuevamente prestarnos la plataforma para realizar este tipo de acciones de difusión de derechos, de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. En esta ocasión, como ustedes saben, niñas, niños y adolescentes tienen vivencias propias en este periodo. Casi de súbito no están en la escuela, sin sus docentes y sus compañeras, sus compañeros. De súbito hay que quedarse aislado en casa, seguir medidas de salud, tomar clases en línea o de otras formas, si es como mejor puede ocurrir. Y demás que sabemos que está ocurriendo con niñas y niños y jóvenes. Frente a ello, ellas y ellos tienen emociones, ideas, reflexiones, necesidades y propuestas que expresan y merecen ser atendidas y debidamente escuchadas. Hoy hablaremos sobre cómo hemos involucrado a las niñas, niños, adolescentes, cómo les hemos escuchado. Hoy vamos a hablar de escucha y vamos a hablar de cómo les informamos, cómo les consultamos, cómo se involucramos en este tema que sin duda alguna también les concierne. Hoy debemos de preguntarnos cómo debemos de garantizar su participación directa durante y después de la pandemia. Agradecemos también a nuestros amigos de intérpretes de lengua de señas mexicanas que nos están apoyando en cada una de las transmisiones. Para hablar de participación, hoy tenemos a tres ponentes de lujo. Permítanme darles la bienvenida y luego les introduciré como es debido, como la gente decente. Hoy tenemos a Mayra Torres Chaires, directora de Salud Sexual y Reproductiva del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, con quienes trabaja en una red fabulosa con jóvenes que hacen promoción de salud sexual y reproductiva. Estamos también con Jesús Antonio Frino Rodríguez Aguirre. Yo digo que para los cuates es Frino. Y él es nada más y nada menos que el Coordinador Nacional de Desarrollo Cultural Infantil del programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura. Él nos va a hablar de cómo involucrar a las niñas y los niños y a los adolescentes en la vida cultural y cómo está relacionado íntimamente con la participación en este periodo. Y tenemos a un excelente amigo, Luis Albernaz, coordinador del Área de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente de la OEA, I-N-O-E-A. Muchas gracias, Luis, directamente desde Uruguay. Vamos a ver primero un video para introducir este tema y lo que estamos construyendo desde la Secretaría Ejecutiva. Y posteriormente regresaremos y ya empezaremos este debate. Cada día intento hacer una rutina, donde incluya tiempo para mí, para mi familia y para la escuela. No es fácil, pero sigo intentándolo. Hola, soy Héctor y
te ha puesto un cubrebocas, ah, que estás en cuarentena. ¿Cómo se la estarán pasando las demás personas? Para mí ha sido muy sencillo, pero a la vez frustrante. Pero las demás personas que dependen cada día de ello... Me gustó pasar tiempo con mi familia. Aunque haya veces de enojo, siempre la pasamos bien. Y es algo que agradezco de la cuarentena. Que me ha gustado es que tengo más tiempo de pasar con mi familia y lo aprovecho como al máximo. Pero lo que no me ha gustado es que ya dejé de hacer mis actividades como ir a la escuela. Me siento un poco triste y esperé que esto pase pronto. Mis mascotas. He aprendido a valorar y aprovechar cada momento que tengo con ellos. Hemos reído juntos, hemos pasado bien, hemos hecho trabajos aquí en la casa, hemos visto películas y pues hemos aumentado esa confianza que antes no teníamos. Pensar mucho en los compañeros y compañeras que viven en comunidades rurales e indígenas, ¿qué pasa con ellos? Ellos muchas veces no tienen señal o no cuentan con dispositivos. ¿Qué se va a hacer respecto a eso? A que se haga énfasis en la salud integral, con una mirada también a la salud sexual y reproductiva, y más en estos contextos donde necesitamos... pues de cierta manera apoyo en respecto a la salud mental. En las comunidades alrededor me he dado cuenta de que hay mucha falta de información con respecto a estos temas, precisamente de la violencia, y suele ser más la física que la emocional, pero pues existe esta violencia, ¿no? Muchas gracias al equipo de comunicación social de la Secretaría Ejecutiva de CIPINA por elaborar este material de difusión con los materiales que nos han enviado 850 niñas, niños y adolescentes del país, con las y los participantes de los distintos diálogos internacionales, intergeneracionales, ya esperemos que sean internacionales eventualmente, y también con todo el proyecto de revistas que tenemos que estamos construyendo justamente con Alas y Raíces. Muy bien, vamos a empezar con nuestro panel. Les quiero presentar a Mayra Majugani Torres Chaires. Ella es subdirectora de Salud Sexual y Reproductiva del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, donde coordina las acciones que en materia de salud sexual y reproductiva se despliegan con la población adolescente. Tiene estudios en psicología clínica conductual por la Universidad Veracruzana y maestría en psicología conductual por la Universidad Complutense de Madrid. Adicionalmente, tiene estudios en materia de salud sexual y reproductiva por la Asociación Japonesa de Planificación Familiar y de Salud Pública y de Epidemiología. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el tema de adolescencia y salud sexual y reproductiva. Muchas gracias, Mayra, por estar aquí con nosotros. Adelante. Muchísimas gracias, Fernando, al Ceci Pina por habernos invitado, como siempre, en este trabajo conjunto que nos interesa muchísimo con las y los niñas y adolescentes. Y me voy a permitir hacer una presentación muy ejecutiva. Precisamente para mostrarles a todos y todas lo que desde la Secretaría de Salud estamos haciendo precisamente en materia de estas estrategias de cómo incorporamos a niños, niñas y especialmente adolescentes en la salud sexual y reproductiva. Y bueno, nada más comentarles, a nivel de política pública nosotros tenemos un programa de acción específico de salud sexual y reproductiva donde sin duda los derechos son un eje transversal
y estamos enfocando esta política pública para adolescentes en el reconocimiento de que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho. Y tenemos que fortalecer todos los servicios de información, de atención que tenemos con ellos y ellas. Y también compartirles que tenemos un objetivo prioritario, el primero de nuestro PAE, que se trata de impulsar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en las y los adolescentes del país. En ese sentido, y es motivo de este conversatorio, la participación juvenil es una estrategia central de nuestro programa, de nuestra política pública, y nosotros realizamos a través de los servicios estatales de salud, con los programas estatales de salud sexual y reproductiva, un trabajo impresionante de educación de pares en la materia, y contamos, ven ustedes aquí unas imágenes, con una red de más de 17,000 promotores juveniles de salud sexual y reproductiva. Quiero que vean las fotos que tenemos aquí. En la de la izquierda me interesa mucho presentárselas porque, aparte del trabajo que hacemos en estas grandes redes de promotores que están en todo el país, que están muy cercanos los adolescentes como agentes activos, hacemos un trabajo focalizado con hombres jóvenes. Es muy importante con esta perspectiva de género, no solo trabajar con las y los adolescentes, sino en la foto de la izquierda ustedes pueden ver, hay adolescentes que están trabajando temas de nuevas masculinidades, de perspectiva de género, y del lado derecho vemos a los promotores en activo. Lo que estamos buscando es incorporarlos en un asunto bidireccional en donde ellos opinan, se expresan, se realizan actividades también lúdicas y recreativas y no solo de educación en salud. Entonces, este es uno de los esfuerzos más importantes que tiene el programa para darle nombre a estos adolescentes, para darles escucha atenta. Y estos promotores juveniles, cabe la pena mencionar, se encuentran en su mayoría en localidades urbanas, y trabajan en los servicios amigables de los cuales les comentaré más adelante, pero también tenemos otra estrategia que es fundamental y que son los brigadistas indígenas. Estos brigadistas indígenas son adolescentes de localidades que hablan lengua indígena. Como ustedes pueden ver aquí en la foto, este es uno de tantos encuentros que hicimos y sesiones para retroalimentarnos de sus necesidades, de sus opiniones. Estas adolescentes y dos chicos que están por aquí son de la comunidad de El Nayar, en Nayarit. Entonces, para nosotros es muy importante comentarles que también tenemos una estrategia diferenciada porque trabajar en localidades indígenas infiere tener perspectiva intercultural. Por supuesto, esta transversalidad del género, pero muy adecuado a cuáles son estas necesidades. Estos adolescentes están en localidades que, ya lo decía la chica en el video de hace ratito, no tienen acceso a internet y las aproximaciones y las intervenciones que tenemos con ellos tienen que ser totalmente diferentes, pero tenemos esta visión de incorporar también a estos jóvenes. Entonces tenemos a los promotores, tenemos a los brigadistas. Aquí mencionaba algo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que CIPINA, por supuesto, lo tiene muy claro, está en el programa de la primera infancia, pero nosotros en nuestra política pública retomamos de la ley este enfatizar el derecho a la protección a la salud que tienen niños, niñas y adolescentes. Para el programa no es más que tenemos que garantizar el acceso a información y orientación en materia de salud sexual y reproductiva. Uno de los énfasis, por supuesto, es incidir en el tema de prevención de embarazo, cualquier tipo de violencia obstétrica y algo que es emergente en todas las poblaciones, pero en nuestros adolescentes, es cualquier forma de violencia. En la situación actual, voy a ser muy breve, pues sabemos que hay muchas niñas y adolescentes, especialmente ellas que tienen un acceso limitado a la formación escolar. Se da, por otro lado, el tema de uniones o matrimonios a temprana edad y forzados, que por supuesto alteran el proyecto de vida de estas niñas y estas adolescentes que se vuelven madres. Y muy importante comentar a la mesa, tenemos claro que una de las causas del embarazo no planeado es la violencia sexual. Ya nos decía por ahí un estudio de IPAS que aproximadamente, fíjense, una tercera parte de las niñas y adolescentes han reportado que su primer encuentro sexual fue bajo coerción. Es decir, nuestras juventudes están viviendo estos procesos de inicio de vida sexual activa bajo estas determinantes y es un foco rojo y una problemática en el sentido de la violencia sexual, mucho más en niñas de 10 a 14 años. Y además del embarazo no planeado y todas las implicaciones que tiene, no solo para las niñas y adolescentes que son madres, sino también para las parejas, es el tema del riesgo y la exposición a las infecciones de transmisión sexual. Entonces, ubicamos muy bien este tema de acceso a la salud, de escucharlos,
pero tenemos este panorama de cuáles son los problemas en los cuales tendríamos que incidir, pero de manera conjunta con ellos y ellas. Para ello, tenemos muy claro el enfoque de adolescencia y juventudes, que ya todos mis compañeros en la mesa lo conocen muy bien, y tiene que ver de manera muy concreta en que vamos a centrarnos en los adolescentes. No solo es un proceso unidireccional de personal de salud, de un médico con una bata que da una plática, sino que necesitamos que el adolescente se vuelva un agente activo, que ellos también, como los promotores juveniles o los brigadistas, ellos pueden ser capacitados, por ejemplo, en cómo se coloca el condón, en cómo prevenir el sexting, etcétera, etcétera. Es decir, ellos tienen que tener información que pueden replicar por otros pares. Todos y todas en la mesa sabemos que una de las estrategias más importantes es este trabajo de adolescente a adolescente, y entonces en este enfoque hay que eliminar el adultocentrismo. Nosotros queremos, a través de las acciones del programa, pues que las y los adolescentes puedan tener una vivencia de esta sexualidad responsable, informada y placentera. Ellos tienen derecho a, y nosotros tenemos que acercarles esas herramientas, pero por supuesto, escuchándolos. Finalmente, cierro esta primera intervención hablando de algunos retos que identificamos y que estamos precisamente en estas acciones con el CIPINA, con el conversatorio, con nuestros líderes estatales de salud sexual y reproductiva y estas redes de promotores y brigadistas. Tenemos que trabajar con población indígena en estas redes. Hay contextos de migración, de movilidad, hay muchas cosas que tenemos que poner alerta para saber cómo podemos intervenir. El tema de educación integral en sexualidad se toca en todas las mesas porque necesariamente ahí hay que meter a docentes, a las familias y a las comunidades. No solo es una tarea del sector salud, pero la educación integral en sexualidad es esta base que tenemos que trabajar de manera conjunta. Es una tarea muy compleja a la hora de que la materia es salud sexual y reproductiva, pero aquellos que estamos frente a la atención a adolescentes en los diferentes niveles, en las acciones comunitarias, hay que dejar de lado presuposiciones, juicios de valor, mitos. Ahorita se cruza el tema, por ejemplo, de la diversidad sexual de las y los adolescentes que están en el tema de la diversidad sexual y que el personal de salud que estamos en contacto, los desarrolladores de políticas y de intervenciones, tienen que dejar a un lado lo que está en este punto de vista adultocéntrico y escuchar a las personas adolescentes. Ellos, precisamente retomando el interés superior del menor, ellos tienen que recibir información para que puedan tomar las mejores decisiones. ¿Para qué? Para reconocerlos como, lo que les decía, son sujetos de derecho, son actores estratégicos y personas totalmente capaces de ejercer responsablemente todos los derechos y todas las libertades. Y con esto me quedo hasta esta intervención. Muchas gracias. Mayra, muchísimas gracias. Todo lo que nos has dicho es súper importante. Yo estoy cierto de que las y los adultos somos los principales aguafiestas en cuanto al derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes. Ciertamente, hay que quitar de nuestra cabeza, nuestras telarañas, todo el tema de no reconocerlos como sujetos de derecho, como has mencionado, y cómo en este propio reconocimiento podemos lograr que sean agentes activos, estratégicos, y que puedan replicar lo que ellos construyan y lo importante que es que opinen y que se expresen. Felicidades por los 17,000 jóvenes brigadistas y promotores juveniles que están formando parte. Ya en la siguiente intervención abundaremos sobre los distintos temas, sobre cómo han participado estos jóvenes promotores y brigadistas en el tema de la pandemia. Muchas gracias. Y bueno, pues seguimos. A continuación, vamos a presentar a Jesús Antonio Frino. Ya te voy a decir Frino, para que ya pongamos ¿no? Él es Coordinador Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, Programa Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura. Es licenciado en Sociología y maestro en Estudios Latinoamericanos. Se ha especializado en la lírica popular desde diferentes ángulos expresivos, como el teatro infantil, tanto como escritor como guionista, el blues y la música popular. Es autor de la columna semanal Cortando Rábanos del diario Milenio. Colabora además en Sony Tradición de Radio Ciudadana del IMER y en la revista El Chamuco. Bien, Frino, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, Fernando, Mayra, Luis. ¿Cómo están? Y a toda la gente que nos escucha. Pues, efectivamente, Alas y Raíces. Primero, ¿qué es Alas y Raíces? Bueno, Alas y Raíces es un programa que articula
y coordina acciones en materia de acceso, promoción y difusión de la vida cultural y los derechos culturales de niñas, niños y adolescentes. Se trata de fortalecer y visibilizar la capacidad de agencia de las niñas, los niños, los adolescentes, incluso los bebés, a través del desarrollo de su creatividad, del pensamiento crítico y fortalecer de la misma manera sus identidades, tanto la individual como la colectiva. Ahora, hace ratito, Mayra, y tú mismo, Fernando, mencionabas pues eso, el reconocimiento de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho y también como agentes participantes de la vida social en cualquiera de sus dimensiones. En nuestro caso, la vida cultural. Desde el principio, la Secretaría de Cultura, desde el principio de esta administración, la propia Secretaría de Cultura pues ha hecho énfasis en poner a la persona, al individuo, al centro. Y en nuestro caso, pues se trata de tener en consideración esta capacidad de acción de las infancias al centro. También, ¿a qué nos referimos entonces con agencia? Pues a la capacidad de transformación de las niñas, niños y adolescentes. Y creo que en ese sentido se vale también hablar no solo de una cultura o de la cultura con mayúscula, sino es preferible hablar de las culturas. Y las culturas nos referimos, por supuesto, a la diversidad de las propias prácticas, pero también a la diversidad de las infancias. Pues nadie puede negar que tenemos infancias muy diversas en el país y muchas en situación de vulnerabilidad. ¿De qué se trata entonces? Pues de fortalecer esta capacidad de agencia, de reconocer la cultura, el ejercicio de la cultura, el ejercicio de las culturas, las expresiones culturales como un derecho humano. Nuestra perspectiva también, por supuesto, es una cultura, como dije ya, incluyente, que forme personas críticas y sensibles a su entorno. Pondré un ejemplo de lo que estoy hablando. Desde el año pasado realizamos el Encuentro Nacional de Saberes Locales. ¿Y de qué se trata el Encuentro Nacional de Saberes Locales? Los niños son portadores de saberes específicos propios de su comunidad, que son repertorios de sus tradiciones, repertorios culturales, quiero decir. Y como tales, pues son también quienes ostentan pues la participación. Cuando hicimos el Encuentro de Saberes Locales, fue un primer ejercicio, un piloto en el que invitamos a 10 estados para tenerlo más controlado. Y al final, bueno, fue tanto el ánimo que se regó la voz, afortunadamente, en el resto de los estados. Y terminaron participando 25 estados, donde los niños vinieron e hicieron sus muestras representativas de qué es su gastronomía, de cuál es su música, de cómo visten, de cómo hablan, incluso porque las lenguas forman parte sustantiva de la cultura, ¿no? Y también lo interesante es que eran ellos exponiendo ante los propios niños de una manera práctica, ¿no? No se trata de teorizar la cultura y hacer una exposición académica de estos saberes, sino de compartirlos mediante la práctica. Los propios niños realizaban talleres. Por ejemplo, tuvimos unos talleres de niños, como dato curioso, pero también muy, muy optimista. Todos los talleres de bordado y de hilado que se hicieron fue por parte de niños, ¿no? De niños hombres, quiero decir. Y entonces se rompe el estereotipo de que el bordado, el hilado y todo este tipo de actividades pertenecen únicamente a las niñas. Y en una entrevista que se hizo con estos niños, pues, oye, ¿por qué te gusta hilar, no? ¿Tu familia se dedica a esto, no? Yo me acerqué por gusto, por descifrar. Lo primero que me llamó la atención es lo que representan estos símbolos en la tela. Me acerqué a preguntar y así me inicié en la práctica. Y creo que esto lo pongo como ejemplo de la agencia cultural, porque efectivamente debe ser la capacidad de niñas, niños y adolescentes pues lo que privilegie y no el adultocentrismo, ¿no? Es importante decir que nuestras actividades están centradas en procesos y no en los productos, ¿no? No se trata, la cultura no es algo que se lleva, como hemos dicho, sino que es algo que está en continua ebullición. Y al ratito que nos centremos más profundamente en el tema de la pandemia,
pues también nos dará oportunidad de hablar de cómo esta cultura no se pierde cuando nos quedamos adentro de casa, sino que puede seguir ejerciéndose efectivamente. Uno de los ejemplos también en este sentido sería el área editorial de Alas y Raíces. Voy a poner un breve ejemplo también. Y aclaro que no se trata de contraponer una visión con otra, simplemente de la complementariedad que suponen. Esta colección, que es la colección de poesía para niños, una colección que nació hace 25 años junto con el programa Alas y Raíces, pues tiene como objetivo llevar a los grandes poetas mexicanos. Este es el tomo de Efraín Huerta, un homenaje que se hace a Efraín Huerta. El repertorio de los grandes poetas mexicanos está igual, Ramón López Velarde, está Enriqueta Ochoa, a los niños. Y la participación que se hacía con ellos, bueno, era acercar una selección de los versos a las infancias, y ellos realizaban las ilustraciones a partir de esos versos. Sin duda hay que reconocer que hay una dimensión participativa en la elaboración de estas ilustraciones, pero nos parece importante también que un ejercicio como el de la lírica, la palabra en sí y el pensamiento que involucra la poesía, también se ejerza a partir de los niños, que ellos puedan hablar de sus propios intereses, de lo que les da miedo, de lo que les da gusto, de las curiosidades que les despierta el mundo. Y entonces, como un complemento a esto, el año pasado hicimos este libro que se llama Una Sandía, 30 sueños extraordinarios de niñas y niños mexicanos, donde el proceso es el complementario al del libro que acabo de mostrar. Acá son los niños quienes nos cuentan sus sueños. Ellos elaboraron las narrativas de la misma manera que se construye la identidad día a día, con los cantos, con el propio nombre, y fueron ilustradores reconocidos mexicanos los que a partir de las narrativas infantiles realizaron las ilustraciones. Es decir, que en este libro ya los niños que reciben este libro, que fue parte de un proceso, dialogan con otros niños como el centro, como los agentes culturales, como los autores que generaron este libro. Así como este libro, se realizó también otro con niños del Mezquital, de Llano Grande, en la Sierra de Durango, de postales con perspectiva de género, donde ellos intervinieron sus propias comunidades. Pongo este ejemplo solo porque me parece importante, insisto, que es bueno difundir la obra de los grandes poetas mexicanos, de los grandes músicos, el teatro, etcétera. Pero también si la cultura se ejerce desde la propia identidad y el pensamiento crítico se ejerce desde allí, pues son los niños los que tienen que tener la voz. Hasta allí mi participación en este momento. Muchas gracias, Frino, por esta primera participación. Sí, sin duda alguna, ya hemos abordado el tema de por qué son sujetos de derechos y el papel de cómo los adultos debemos de cambiar, ¿no? En toda esta primera parte con Mayra, pero también ahorita tú estás abordando el tema súper importante que tiene que ver con que son niñas, niños, adolescentes, son agentes de la vida cultural, que tienen derecho a ejercer sus propios intereses y también, yo añadiría, sus propias narrativas, que es lo que tú has estado diciendo, cómo podemos crear nuestras propias narrativas poniéndolos al centro. Sí, efectivamente, todo bien con nuestros autores mexicanos, por supuesto, pero también niñas y niños, cómo van a volverse autores, ¿no? Si no fomentamos sus propias narrativas. En un siguiente momento ya hablaremos todo el trabajo maravilloso que ha creado Secretaría de Cultura y Alas y Raíces alrededor de la pandemia. Pues bueno, seguimos. Ahora quiero con el gusto de presentar a un muy querido colega del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente, el INOEA. Él es Luis Albernaz, es coordinador del Área de Promoción y Protección de los Derechos de Niños y Niñas Adolescentes. Cuenta con una amplia experiencia en temas de derechos humanos de niñez y adolescencia, en particular con el derecho a la participación. Cuando inició el sistema,
Luis se acercó con nosotros a dar una gran asistencia técnica para orientarnos sobre el tema de participación, del cual a él y a su equipo estamos muy, muy agradecidos y por el trabajo que hemos estado realizando. Entonces, Luis, por favor, tienes toda la palabra. Muchísimas gracias, Fernando. Por una parte, las reflexiones que pretendo compartir con ustedes en realidad surgen del trabajo en equipo del área de promoción y protección de derechos. Por lo tanto, estaré tratando de reflejar algo de lo que con Daniela, Dulce y Tere estamos trabajando en estos temas de participación. Y como bien decías, con Fernando hemos sido compañeros de ruta en esto de poder darle pienso y acción a la participación infantil y adolescente. Felicitaciones al CIPINA por estas actividades que ponen en agenda el tema de los derechos de niños y el ejercicio de la participación infantil y adolescente. Estábamos convocados a preguntarnos acerca de participación, qué debe hacerse, qué no debe hacerse, cómo acompañar a los niños, y nos parecía pertinente compartir un poco cómo definimos en el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente la participación. Para nosotros es el ejercicio de un principio y derecho emanado de la Convención sobre los Derechos del Niño, que para su efectiva realización requiere de un diálogo intergeneracional. Ese diálogo intergeneracional debe incluir, en todos los casos, información, debe incluir la posibilidad de que ese niño, niña, adolescente pueda generar opinión propia acerca de aquel tema en el que va a participar. Debe, por supuesto, incluir la posibilidad de niño, niña, adolescente de ser escuchado. Y debe tener algún nivel de incidencia en los temas que afectan a estos niños, niñas y adolescentes. En el caso de los estados, estamos pensando que ese nivel de incidencia tiene que estar a nivel de la política pública. Pero nos parece importante contextualizar esta participación en términos de pandemia, como nos invita este webinar. Y creo que la crisis del COVID-19 ha promovido múltiples cambios. Y en este sentido, quizás los niños, niñas y adolescentes no han sido los más visibilizados. Pero contrariamente a lo que podemos pensar en el sentido de que no son los más afectados por el virus, notoriamente han sido afectados en el ejercicio de múltiples derechos. Hoy por hoy nos preocupa muchísimo en nuestras Américas el deterioro que ha tenido el ejercicio, por ejemplo, de la educación a nivel de niños, niñas y adolescentes. El deterioro que ha tenido en la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes, el efecto de la prolongada cuarentena, de este distanciamiento físico que ha generado en niños, niñas y adolescentes, como lo pudimos ver en el video, mensajes de... Y recordaba ahora el video, no podés deprimirte, incertidumbre, la situación de cambio, cómo todo esto ha estado afectando a nuestros niños, niñas, adolescentes. En ese sentido, creemos que se ha verificado por parte de muchos organismos el aumento de actividad de los agresores sexuales en las redes de Internet, la fragilidad del diálogo intergeneracional y, en muchos casos, cuando existe, la fuerte dependencia que hemos creado justamente con estos entornos virtuales. De hecho, esta forma de comunicación a través de la pantalla ha generado un cambio y está generando cambios en estos diálogos intergeneracionales. Hoy los niños, niñas y adolescentes están en cuarentena, la mayoría de ellos en nuestra América, en el mejor de los casos en su familia, y esto nos lleva a reflexionar acerca de un planteo que hicieron los niños, niñas y adolescentes en el último foro panamericano, donde más de 80 niños, niñas y adolescentes de la región nos plantearon justamente que uno de los lugares más peligrosos para nuestros niños, niñas y adolescentes justamente está en la familia, en sus hogares.
Y este es un tema de reflexión, justamente, ¿no? Y que este webinar nos permite justamente poner la mirada. ¿Cómo tenemos que estar muy alertas justamente a las señales? ¿Cómo debemos tener una apertura mayor a este diálogo intergeneracional del que mencionábamos? Y me pareció fantástico escuchar a Mayra hablar de la necesidad de escuchar a los niños, de hacer con ellos, con ellas, con estos adolescentes como agentes activos del cambio, no simplemente como receptores pasivos de las políticas públicas. Y por supuesto que también acompaño la expresión de Mayra de la necesaria atención hacia el adultocentrismo. Yo, desgraciadamente, no creo que lo podamos eliminar. Creo que mientras hayamos adultos, el adultocentrismo, como el virus, va a estar. Y lo peor es que va a estar invisible. Y vamos a notar sus efectos, aunque no lo veamos. Sí creo profundamente que debemos estar atentos. Y justamente creo que este tipo de actividades nos lleva a poner la atención también en cómo mejorar nuestra comunicación, cómo hacer posible ese diálogo intergeneracional que necesariamente implica a un niño, niña, adolescente que, a diferencia de lo que significa etimológicamente la palabra infancia, pueda tener voz, pueda ser escuchado, y un adulto que, a diferencia de lo que suele suceder, esté dispuesto a escuchar y más que hablar, a preguntarse más que a responderse. Entonces creo que este tipo de actividades, esta posibilidad de reflexión conjunta, promueve justamente estos espacios. Hasta aquí yo dejaría mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias, Luis. Sí, ciertamente todo el tema de visibilizar ha sido labor de muchas de las instituciones, pero visibilizar desde la perspectiva de ellas y ellos es distinto, y es como sabemos nosotros que cobran nuevas dimensiones cuando descubrimos ideas nuevas o propuestas nuevas, o cuando solamente una chica o un chico te lo está diciendo directamente, reta al adulto. Sí, ciertamente, cuando las y los jóvenes en los diálogos intergeneracionales, tenemos muchos comentarios de ellos, pero hay algunos en particular que realmente se sienten sorprendidos, sorprendidas de ser escuchados por las autoridades. O sea, realmente, y además les gusta, y es importante establecer cada vez más estos diálogos. En México, las distintas secretarías ejecutivas de los IPINAS han estado impulsando cada vez más, con más fuerza, estos diálogos, y con más de 100 autoridades en este caso, donde expresaron distintos temas alrededor de su salud, sobre la violencia, sobre educación. Cierro mencionando todo este tema que has mencionado sobre el adultocentrismo como un virus, al que, si me permites, yo le agregaría, frente al adultocentrismo hay que tener sana distancia también, ¿no? Las y los adultos que trabajamos directamente, directa e indirectamente con niños, niños, adolescentes, tenemos que tener nuestra sana distancia, nuestro cubrebocas también, para que nuestros lentes para mirar distinto y que de nuestra boca no emanen gotas adultocéntricas. Muy bien, muchísimas gracias, Liz. Vamos a entrar a una siguiente ronda, solamente comentarles que nos están siguiendo un poco más de 900 personas, tanto en Zoom como en Facebook, y nos siguen de los estados de Chihuahua, Estado de México, Baja California, Chiapas, Veracruz, Quintana Roo, Sinaloa, Hidalgo, Guanajuato, Tamaulipas, Sonora, Ciudad de México, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Yucatán, Zacatecas, Ecuador, Argentina y Uruguay, por supuesto, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a seguir en esta siguiente ronda. Una invitación a las personas también que están en Zoom, a las personas que están en Facebook, que vayan preparando sus preguntas, sus comentarios, porque en la tercera ronda tendrá cada uno de nuestros ponentes 5 minutos para responderlas. Entonces váyanlas escribiendo para que nosotros las podamos captar y se las podamos hacer. Muy bien.
vamos a esta segunda ronda, donde la idea es ahora abundar más específicamente, bueno, ¿cómo mi institución ha escuchado, tomado en cuenta a las niñas, niños, adolescentes en este periodo específico de la pandemia? ¿Qué buenas prácticas, qué aprendizajes hemos construido? Considerando que todo el tema de la pandemia sabemos que va a ir y venir. Entonces, necesitamos escucharles atentamente para convertirlo en acciones estratégicas. Estarán de acuerdo que la participación no es participación, sino se cristaliza en acciones precisas. Y eso es súper, súper importante. Pero también sabemos que es complejo. Entonces, te cedo la palabra, Mayra. Tienes cerca de siete minutos más o menos. Entonces, venga, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera esta segunda intervención dividirla en dos momentos. El primero es precisamente para comentar, como bien decía Luis, que este asunto de la pandemia a adultos y a adolescentes y a niños y niñas nos ha cambiado totalmente el esquema. Y precisamente derivado de las condiciones de la contingencia es que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva realizó diferentes lineamientos para cómo vamos a dar continuidad con los servicios de salud sexual y reproductiva durante la contingencia, porque si el mensaje era muy claro, quédate en casa, estos adolescentes, las y los, ¿cómo vamos a esperar a que vayan hasta nuestras unidades de salud, cierto? De igual manera, en otro webinar pasado, el CONAPO nos presentaba un panorama muy complejo, Fer, en el sentido de que ahorita todos y todas están encerrados y que probablemente en un escenario que planteaba CONAPO vamos a tener 117 mil nacimientos más de los que se esperarían, producto precisamente de esta necesidad no satisfecha que va a haber de métodos anticonceptivos. Y si pensamos que también es un coco ahorita para nuestros compañeros en las entidades federativas que coordinan el programa de cómo hacerle, cómo conectar, es que estos y estas chicas no son personas unidas, no son usuarios activos de métodos anticonceptivos, saben, necesitan tener acceso a una pastilla de emergencia. Necesitan, por supuesto, si lo requieren, tener acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo. Y es un gran reto si lo vemos desde la atención de lo que nosotros estamos haciendo. Quiero comentarte que en las entidades federativas, nuestros y nuestras responsables estatales de salud sexual y reproductiva han desarrollado diversas estrategias para acercarse a las y los adolescentes. La primera y muy importante es socializar que existen servicios amigables que están dando atención. Se están abriendo las líneas telefónicas de los servicios amigables para que el chico o la chica no vaya, hable. Y por supuesto, si requiriera, por ejemplo, reitero muchísimo lo de la anticoncepción de emergencia, puedan tener acceso sin burocracia, sin trámites, sin tiempos de espera, pero obviamente incidiendo en este tema de la prevención del embarazo. Entonces, esto es en cuanto a lo que se está haciendo para continuar con esta oferta de servicios, porque necesariamente seguimos al pie del cañón, es decir, hay un ejército de psicólogos, psicólogas, médicos, médicas, enfermeros, promotores, trabajadores sociales que están en estos servicios amigables y que continúan dando la atención, pero que el gran reto es cómo le vamos a hacer ahorita la distancia para que solo vayas si, solo si tengas una emergencia, pero la orientación y la consejería, que déjame decirte, es una de las cosas que los chicos más piden, puede estar a la mano en un chat, en un correo, en una llamada telefónica con estos personajes que son los coordinadores de los servicios amigables. Y del otro lado, que es lo más importante, es así como participamos con ustedes, y le doy por esta vía un agradecimiento muy especial a todos los líderes estatales de salud sexual y reproductiva, hubo promotores y promotoras juveniles que participaron en los conversatorios que organizó CIPINA. Ya escuchamos todo lo que traen en la cabeza, este discurso que para nada es adultocéntrico, sino muy apropiado. Y en ese sentido, nuestros compañeros en los estados nos han estado compartiendo, hacen campañas de quédate en casa, hacen concursos de TikTok. Es decir, el tema es que las redes sociales ahorita y estas plataformas son lo que han posibilitado seguir en contacto con estos adolescentes. Y son ellos los que ahora dicen, queremos hacer un concurso de TikTok, queremos hacer videos, ¿sí? Queremos ver quién tiene más likes. Es decir,
El reto es para nosotros los adultos cómo vamos a transitar a esas plataformas, pero son más bien las chicas y los chicos los que se están expresando como nunca antes y nuestros compañeros en los estados los que están incidiendo a través de realizar campañas ¿en dónde? En redes. Hay por ahí alguna entidad federativa, los servicios de salud de Aguascalientes, que ya tiene una aplicación para que yo como chavo pueda saber a qué servicio amigable puedo acceder de manera muy rápida. Entonces, de manera conjunta, te decía, todos estos esfuerzos son cómo abrir los espacios de diálogo durante la contingencia, pues se tienen que abrir en redes sociales, es la única manera. Y lo que nos ha mostrado la experiencia es que no necesariamente los portales institucionales son los más queridos por las y los adolescentes. Entonces, tiene que haber multidiversidad. Si hay plataformas como, reitero otra vez, TikTok, ahí es en donde se están dando estos manifiestos, estos sentires de las y los adolescentes. Son los más ocupados. Hay una campaña por ahí, recuerdo tal vez fue en Sinaloa, que decían, así como usas cubreboca, usa condón. Entonces, hay estos mensajes muy, muy enfáticos. Y quisiera finalmente compartirles de los recursos que nosotros tenemos. Ay, perdónenme. Compartirles de los recursos que nosotros tenemos. Aquí está el recurso más importante, que es para todo el público en general que está viendo este webinar, que son los servicios amigables para adolescentes. Tenemos 2,777 servicios en todo el país. Es muy importante, es un gran recurso que está ahí para ellos y ellas. ¿Dónde están? En las unidades de salud y en algunos hospitales de la Secretaría de Salud. Evidentemente, si hay unidades hospitalarias que ahorita están atendiendo a pacientes de COVID, no hay atención, por supuesto, a las y los adolescentes, pero la mayoría de los servicios amigables tú los encuentras en unidades de salud. Muy importante, ¿quién los atiende? Hay un gran esfuerzo en las entidades federativas porque contemos con personal sensibilizado y capacitado, precisamente para escucharlos. Hay prescripción y colocación de métodos anticonceptivos. Una vez más, este mensaje, aquí está la pastilla de anticoncepción de emergencia a la mano, sin ningún trámite, sin ninguna limitante por el tema de si son mayores o menores de edad. Y en estos servicios amigables, obviamente no durante esta contingencia, pero se vinculan adolescentes a la estrategia de que sean promotores juveniles, de que trabajen en el servicio amigable y dan muchos servicios. Pueden atender a una adolescente embarazada y ofertan todo un paquete básico de servicios. Entonces, si ves, ese es el recurso ahorita más importante que nosotros tenemos, que podemos ofrecer. Hace rato no mencioné la estrategia de brigadas indígenas. Tenemos, mencionaba que tenemos más de 17,000 promotores juveniles, que son en zonas urbanas. En las zonas indígenas el fenómeno es diferente. Las localidades obviamente son más pequeñas. Es mucho más complejo que tú tengas a un adolescente indígena que pueda trabajar en una unidad o en una casa de salud que un promotor. Muchos de ellos ya no van a la escuela, de hecho. Entonces, comentarles que tenemos 3,200 brigadistas juveniles indígenas. Y en 183 localidades están estos brigadistas de manera activa, están trabajando, trabajan con personal de salud, traductores en su lengua. En algunas entidades federativas, por ejemplo, hicieron la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos en la lengua que ellos hablan. Es muy importante esos pequeños esfuerzos. Ellos hacen dibujos, hacen carteles de usar el condón, porque muchos son hablantes de lengua, pero ya no la escriben. Es otro de los esfuerzos también. Y estos brigadistas los tenemos en el estado de Guerrero, Hidalgo, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Oaxaca, Puebla, Nayarit, Chihuahua y Chiapas. Entonces, por ahí también está este armado de esta estrategia con la que estamos trabajando también en localidades indígenas, a la par de estos 2,777 servicios que están activos. Muy importante, no hay ningún requisito, no se tiene que ser afiliado a ningún tipo de seguro. Todos los servicios, incluyendo los métodos, son gratuitos y ahí les estamos agregando la Liga FER, que también la vamos a poner en el chat. Si tú le das un clic, tú puedes encontrar por entidad federativa cuál es el servicio amigable más cercano. Papás, mamás, si quieren, pueden hablar por teléfono, puedes hacer una cita para que sus hijos, si lo requirieran, por supuesto, bajo estas condiciones de la contingencia, pudieran acudir. Otro de los recursos que tenemos, y este no es de la Secretaría de Salud solamente, sino es de toda la red que trabajamos el tema de prevención de embarazo,
con el INMUJERES, con CONAPO, con el Instituto Nacional de Salud Pública, con CIPINA, es este sitio que se llama comoleago.org. Si ves nada más, no hay un solo logotipo institucional, porque precisamente ya sabemos que los adolescentes, en cuanto ven el logo, ya no entro. Este es el sitio en donde tenemos nuestro directorio de servicios amigables, pero hay mucha información, y muy importante, está totalmente digerida y está dirigida esta página para que las y los adolescentes, de hecho, pueden poner testimonios en algún apartado, y esta es la página que, digamos, todas estas dudas sobre sexualidad, testimonios, información sobre métodos, pueden acceder las y los adolescentes. Hay otra página que es de la Fundación México Vivo que se llama Hablemos de Sexo. Esta página, al no ser institucional, digamos, tiene muchísima más libertad de abordar temas de la sexualidad, del placer, del ejercicio del placer, que no es algo que necesariamente sea mensaje que se pueda vertir en otras plataformas. Aquí está la liga. Y finalmente, para papás, para mamás, para tutores, tutoras, el INMUJERES sacó este curso que se llama Familias y Sexualidades y que precisamente da esas herramientas cuando los papás nos dicen, pero ¿quién nos va a dar a nosotros la información? Nuestros hijos nos preguntan cómo le hacemos. El INMUJERES creó este excelente curso en línea que aquí está y que ahorita viene muy bien con estos tiempos de la contingencia de poderlo hacer desde la computadora y da toda esta información básica para que padres y madres puedan abordar estos temas de sexualidad con sus hijos e hijas. Y bueno, esto sería todo de mi participación. Muchas gracias. Gracias, Mayra. Sí, ciertamente yo quiero rescatar dos o tres comentarios de lo que acabas de mencionar. Sí, ciertamente también nosotros somos impactados de cómo las redes sociales y cómo ese se volvió como... Ya sabíamos que con las y los adolescentes, redes sociales era el medio de comunicación, pero ahora efectivamente se están expresando... Híjole, mucho más ampliamente, y ciertamente los adultos, especialmente las y los adultos céntricos, como hemos estado hablando, pues tenemos un reto mucho, muy amplio, ¿no? De cómo acercarnos justamente y dar cabida y recibir, porque no es aceptar, yo creo que es recibir las distintas expresiones que hacen las y los adolescentes, ¿no? Y cómo estos pequeños esfuerzos que realizan las y los jóvenes con todo lo que tú has hablado, debemos de verdad valorarlo. Creo yo que los adultos tenemos que estar mucho más preparados, ya lo había mencionado Luis, para estos diálogos intergeneracionales, pero creo yo que con los adolescentes y con las cosas que construyen o como lo plantean, el humor y aceptar ese humor me parece fundamental, ¿no? A los adultos nos reta ese humor y debemos de tomarlo también debidamente en cuenta como una expresión y aprovecharlo y utilizarlo para las distintas expresiones, involucrarlos como lo están haciendo los promotores y los brigadistas. Muchísimas gracias. Muy bien, Frino, por favor, sigues tú. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nada más hacer también nosotros el comercial para la gente que nos está viendo, de que los libros que mostré, ¿no? Tanto el de poesía para niños como el de sueños de niñas y niños mexicanos y muchos otros libros más están descargables gratuitamente en la página de Alas y Raíces, www.alasyraices.gob.mx. Y bueno, ya específicamente sobre cómo hemos abordado el tema de la pandemia, pues desde que inició, no es secreto para nadie, los niños, las niñas, los adolescentes fueron los primeros en recluirse voluntariamente en los hogares, en suspender las actividades cotidianas, aquellos que van a la escuela, pues dejaron de ir antes, incluso de que se hiciera el llamado a la población en general a recluirse en casa. Y desde ese momento nosotros empezamos a pensar en esta estrategia de pequeñas cápsulas que fomentaran la participación adentro de los hogares. Es un proyecto que bautizamos como Vitamina C, con el eslogan de lo que se me fortalece, y que al momento, bueno, eso arrancó el 28 de marzo, y al momento ha sumado ya casi 300 cápsulas y siguen transmitiéndose dos cápsulas diarias, una en la mañana y otra en la noche.
en las redes, en las benditas redes sociales de Alas y Raíces y en la plataforma de Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura. También están en un repositorio en la propia página de Alas y Raíces, www.alasyraices.gob.mx, donde pueden acceder a todas las cápsulas. No tienen una serialidad, no están seriadas, pueden verse independientemente. Involucran hasta el momento van 53 talleres o laboratorios creativos con materiales que pueden encontrar adentro del hogar. Efectivamente, no se trata de ponerles tareas a los niños y hacerlos salir de casa, conseguir los materiales. No son todos con material que pueden encontrar adentro del hogar. Hay 64 narraciones orales. Algunas de estas narraciones tienen que ver con el propio patrimonio, con las leyendas locales. Hay también 64 presentaciones artísticas, mini cápsulas, ahí donde hay clown, títeres, pequeños conciertos, etcétera. Hay 6 exposiciones virtuales. Hay 24 actividades también de formación, ¿no? Porque también es importante pensar en aquellos que no tienen todavía la edad para navegar ni siquiera en el celular o en la tableta, en la computadora de los papás, ¿no? Los bebés. Entonces tenemos también algunas de las cápsulas destinadas a primera infancia, como estimular corporalmente a los bebés con arrullos, con movimientos sencillos para las mamás y los papás. Y también hay 65 retos. ¿En qué consisten los retos? Pues en pequeños desafíos que se ponen a las infancias, pues para que lleven a cabo actividades en conjunto con las familias, en conjunto con sus hermanos, con los adultos con los que se estén pasando el resguardo, y que también puedan a su vez ellos mostrar el resultado de esos retos y desafiar a otros niños a través de las propias redes, ¿no? Vitamina C, como he dicho, bueno, prácticamente la vida ahora se nos restringe a la pantalla durante la pandemia, pero también es importante reconocer que no todo el mundo en México, por desgracia, tiene acceso al internet, ¿no? Ni a los dispositivos en los cuales se puedan reproducir estos contenidos. Entonces, con la premisa de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera, hicimos también 10 números coleccionables de vitamina C que son impresos. Son hojitas volantes impresas que a través del programa de cultura comunitaria de la Dirección de Vinculación Cultural han estado difundiéndose pues en aquellas regiones a donde hay difícil acceso para línea de internet, y también algunos contenidos en radios comunitarias, ¿no? Hicimos también un especial para el 30 de abril, mira lo que son las cosas, porque nosotros teníamos pensada la segunda edición de Mis Pininos en los Pinos, que es un festival participativo que se realiza en Los Pinos, para el 30 de abril, con motivo de la celebración del Día de la Niña y el Niño. Y bueno, ya con todo planchadito y listo para tener ese día, pues nos llega la pandemia y tenemos que cambiar la estrategia. Y entonces hicimos una programación especial que también está en línea, que es Vitamina C Especial en tu Día, con una serie de contenidos. Tenemos por ahí una presentación, si pudiéramos correrla en este momento, son algunas diapositivas también para ir ejemplificando algunas de las acciones específicas de la pandemia. ¿La comparten desde ya o lo comparto aquí? Eso, muchas gracias. ¿Lo comparto? Ah, ya está. Bueno, aquí estamos viendo del proyecto Tiempo para Juglar. Platico brevemente sobre esto. Hace rato hablábamos ya de la elaboración de narrativas a partir de las infancias, ¿no? Los niños como también constructores de su propio discurso. Y el proyecto Tiempo para Juglar se trata de eso, ¿no? Muchas veces este adultocentrismo nos lleva a pensar que la manera de acceder a la cultura es a través de la cultura escrita, ¿no? Tenemos esa confusión de que únicamente los libros son los depositarios de la cultura. Y en las primeras edades, pues es más bien la oralidad, el registro en el que se lleva a cabo.
No hay que olvidar que incluso muchas de las lenguas que son lenguas mexicanas, lenguas indígenas, no tienen escritura, ¿no? Y los niños y niñas que son depositarios, que son parte de quienes resguardan estas lenguas, pues crecen en esta cultura y es una cosmovisión. Entonces el proyecto Tiempo para Juglar tiene una vertiente comunitaria en la que a través de juegos, a través de cantos, a través de las tradiciones musicales y líricas de cada una de las regiones y de la práctica siempre, no va de la teoría a la práctica, sino al revés, de la práctica siempre a la teoría, los niños construyen sus propias narrativas. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, el taller que hay en Oaxaca y también un taller de rap en maya que imparte Pat Boy. Si podemos avanzar, por favor. Fernando, si me consumo el tiempo, no quiero ser grosero con mis compañeros, tú me haces una seña y ahí le cuento. Sí, te quedan 3 minutos. Ah, muy bien. De una vez. Ahora. Este es parte del laboratorio creativo, como decía, se trata de laboratorios de proceso, ¿no? En el que los niños van construyendo otra manera de construir narrativas, ya lo mencionaban hace rato ustedes, pues es a través de los dispositivos digitales, ¿no? Y en este taller de Cinema Raíz, bueno, que está en varios de los estados de la República, se generan narrativas visuales a partir de los propios guiones que escriben los niños y además, pues se fortalecen ellos la habilidad técnica para desarrollar sus propios cortometrajes. ¿Podemos ir adelante, por favor? Bueno, esta es una charla que hubo en Tepito, en la secundaria 42 Alejo Peralta. El maestro Rubén Blades, que por cierto hoy cumple 72 años, vino y tuvo una charla directamente con niñas y niños como parte del proyecto Tiempo para Juglar. También adelante, por favor. El petate, otra manera de generar narrativas, las calaveritas tradicionales. Hicimos un periódico emulando pues las gacetas que hacía José Guadalupe Posada. Todos los contenidos están generados a partir de niñas y niños, diferentes vías de convocatoria desde nuestras redes sociales hasta los que forman parte de los talleres de Tiempo para Juglar. Avanzamos, por favor. Para llegar específicamente también, bueno, este es el Encuentro de Saberes Locales que les platicaba hace rato. Podemos también ir adelante. Diálogos de saberes también, los niños exponiendo aquí en este caso la herbolaria. También adelante. Esta es una de las actividades más recientes. La semana pasada, la presentación del libro Monstruos Mexicanos de la maestra Carmen Leñero. Ella hizo una recopilación de las leyendas, juntó más de 60 leyendas locales y regionales sobre monstruos, particularmente mexicanos, y seleccionó 10 y se reeditó este libro que ya formaba parte del acervo del catálogo de Alas y Raíces. Y niñas y niños nos enviaron también sus preguntas. El diálogo fue de ida y vuelta. Niñas y niños nos enviaron sus preguntas y la maestra respondió preguntas muy interesantes. Pueden descargar también esta conversación en la página de Alas y Raíces. Sí, adelante, gracias. Cápsulas de vitamina C. Acá sí podemos dar clic en el video. Es también estrategias de resiliencia y salud emocional a través del canto, juegos tradicionales. Se nos acabó la presentación. Había un par de láminas más. Serán ricos, es mejor que andar peleando, sin razón, Bueno, es parte de los retos que se establecían a los niños en línea y este video fue uno de los que nos llegaron de respuesta. Nico, de 7 años, con su mamá, jugando la canción de Emma, que era el reto. ¿Podemos ir adelante, por favor? Brino, ahora sí estamos en tiempo. Estamos en tiempo. Bueno, cápsulas de vitamina C.
Bueno, nada más añadiría, por supuesto, Gacetina y en mi casa, Gacetina, que es dirigida a niñas y niños, informando sobre temas de interés y promover la participación desde casa a partir de tips para su autocuidado y protección. Bueno, por supuesto, esto se elabora con ustedes, con Cipina. Y, igual en mi casa, una publicación hecha para niñas, niños, adolescentes, pero donde ellos generan los propios contenidos, ¿no? A través de un comité de 7 adolescentes de distintos estados del país. Todo el material está descargable en nuestra página. Gracias. Muchas gracias, Frino. Justamente pienso que fortalecer ha sido uno de los grandes temas de vitamina C y de la propia Gacetina y en mi casa, que transmite habilidades para niñas, niños, adolescentes, habilidades emocionales para que puedan estar prevenidos y sobre todo, especialmente se habla sobre autocuidado en estas revistas. Eso es súper, súper importante. Y has mencionado algo también muy relevante. ¿Cómo hacemos cómo hacer que los adultos, en este caso durante la pandemia, aislados en casa, podamos trabajar, colaborar, involucrar a niñas, niños, adolescentes, pero en conjunto? No es el adulto poniendo una actividad, sino juntos, cómo nos involucramos para desaburrirnos, para tomar decisiones, para muchas cosas más. Cierro con esta parte para darle la palabra a Luis, por favor. Y muchísimas gracias. Venga, Luis, gracias. Gracias, Fernando. Antes que nada, un comentario respecto al adultocentrismo, porque permítanme decir, en estos tiempos en que hay tantos estudios y búsquedas de una vacuna contra el COVID-19, en noviembre del año pasado, en una actividad donde tuvimos el gusto, Fernando, de coincidir, México elaboró la primera vacuna y el primer tratamiento contra el adultocentrismo. Y los invito a ver en nuestra página web, Nuestra Voz a Colores, cuál fue esa vacuna producida en un curso de participación por compañeros y compañeras del DIF y de Cipina juntos, para tener entonces México la primera vacuna y el primer tratamiento contra el adultocentrismo. Una experiencia de participación que realmente dejó huellas profundas en todos los que tuvimos la oportunidad de participar. Que la participación empodera a nuestros niños, niñas y adolescentes no es ningún secreto. Devolverle la palabra y poder ser receptores de esa palabra, tú lo decías, Fernando, hoy en la presentación, es algo que podemos perfectamente recibir como señal de nuestros niños, niñas y adolescentes. Un niño, niña, adolescente que participa es un niño informado, es un niño, niña, adolescente que tiene opinión sobre los temas, es un niño que se siente escuchado, es una niña que siente que está incidiendo. ¿Cuál es alguno de los desafíos que nos plantea esta situación de pandemia mundial? Bueno, entendemos que uno de los desafíos es cómo promover la participación a distancia o la participación en entornos virtuales. Y en este sentido, permítanme comentarles algunas de las acciones que desde el Instituto, junto con varios de los estados, estamos realizando. México, sin ir más, participa de los conversatorios de enlace de participación infantil y adolescente, conversatorios donde, por ejemplo, el tema de la participación en entornos virtuales ha estado en discusión y está en discusión prácticamente en forma permanente. En este momento, el Mercosur acaba de constituir lo que los niños, niñas y adolescentes dieron en llamar la Red Surca, la Red del Sur de Crianza y Adolescentes. Y hay un compromiso de los estados justamente de poder trabajar en una serie de talleres que nos permitan intercambiar experiencias y realizar una publicación sobre fines de año acerca de justamente todo lo que sabemos y estamos aprendiendo acerca de la participación en entornos virtuales.
Y al hablar de entornos virtuales, no podemos desconocer que en nuestra región aún son muchos, la gran mayoría de los niños, niñas, adolescentes que no tienen ni acceso ni uso de estas nuevas tecnologías. De todas maneras, aún a sabiendas de esto, creemos que el uso de las nuevas tecnologías ha llegado, se está imponiendo y va a ser a una gran velocidad. Por lo tanto, creemos que las políticas públicas de los estados, los técnicos que trabajamos en los estados y en los organismos internacionales, tenemos que estar preparados y preparándonos para esa nueva realidad que se nos viene. Y en ese sentido, un par de comentarios. Por un lado, una reflexión respecto a lo que Mark Preski allá por el 2001 denominó, aunque hoy revisó esta denominación, nativos digitales e inmigrantes digitales. El propio autor reconoce que esto generó una gran brecha entre adultos, niños, niñas y adolescentes. La idea de nativos digitales generó en los niños la idea de que ellos nacían con un chip, nacían con un programa que los hacía rápidamente aprender cómo manejar las nuevas tecnologías, ¿no? Como si fuera esto una cuestión de edad. Y a los adultos nos hizo creer que a nosotros no podíamos aprender sobre nuevas tecnologías, que esto era un tema de las nuevas generaciones. Como decíamos, este autor revisó justamente estos dos conceptos y creemos que, en definitiva, se trata de establecer nuevos diálogos, donde los adultos tenemos mucho que aprender de los niños, niñas y adolescentes y su uso de las nuevas tecnologías, pero que también los niños, niñas y adolescentes tienen mucho que aprender de los adultos. En algunas circunstancias, hablando con los niños, nos ha quedado claro que los niños no esperan un adulto que sea un especialista en hardware o en software, sino que esperan en este uso de las tecnologías lo mismo que esperan en la vida real, en la vida cotidiana, y es un adulto que sea confiable, un adulto con quien comunicarse, un adulto con quien generar esto que hemos llamado justamente estos diálogos intergeneracionales. Creemos que tenemos que enfocar en el futuro mucho esfuerzo en el acceso y uso de estas nuevas tecnologías. Tenemos que enfocar esfuerzos en la alfabetización digital a los efectos de construir una real ciudadanía digital. Y esto, de alguna manera, se nos plantea como un gran desafío. La Convención sobre los Derechos del Niño tiene apenas 30 años, pero el desarrollo de Internet en el mundo tiene aproximadamente la misma edad. Y sin embargo, no podemos desconocer que le ha ido mucho mejor a Internet que a la Convención. Y esto nos da la pista de que Internet va a seguir creciendo mucho más rápido que nuestro marco de referencia, que es la Convención. Y esto nos lleva a estar muy atentos de cómo los derechos que son totalmente ejercidos en el mundo cotidiano, en el mundo real, tienen todavía y tienen gran vigencia en el entorno digital, en el mundo virtual. Y esto nos tiene que plantear justamente como desafío el cómo empoderar a nuestros niños, niñas y adolescentes en el uso de las TIC, de estas tecnologías de la información y la comunicación, cómo alfabetizar y concientizar a los niños respecto al uso de las TAC, las tecnologías de aprendizaje y conocimiento, y por último también cómo utilizan las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Cómo mejor usar las redes sociales, WhatsApp, Facebook, TikTok, etcétera, a los efectos de que estas tecnologías
del empoderamiento y la participación sean una forma eficiente y eficaz de ejercer la participación. Y en esta tarea deberíamos estar comprometidos todos, niños, niñas, adolescentes y adultos. En este sentido, en esta idea de intercambio, en esta idea de diálogo intergeneracional. ¿A qué deberíamos apuntar? Y con esto voy cerrando. Justamente a niños, niñas y adolescentes que en el ejercicio de su autonomía progresiva realmente puedan conocer más y mejor conductas de autocuidado y de cuidado. No hay un niño más empoderado que aquel que participa, pero también es cierto que no hay niños mejor cuidados que aquellos que aprendieron a cuidarse. Y quiero cerrar con una frase que una participante utilizó cuando se estaba cerrando la intervención en la creada Red Surca, que mencioné al principio. Allí los niños nos dijeron, nuestros derechos no están en cuarentena. Y a mí me parece importante agregar a esa frase dicha por los niños, niñas y adolescentes, que nuestra responsabilidad de garantizar esos derechos tampoco lo está. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Ciertamente una niña, un niño, un adolescente empoderado es aquel que tiene conocimiento, aquel que se expresa, aquel que es escuchado, el que se cuida también, el que se involucra con otros, el que influye con otros. Alguien decía hace poco, ¿no? Es que los influencers de los medios, es que debemos de traerlos para que puedan estar con los jóvenes y ellos sean los que influyen realmente. Y no es cierto. Ya Mayra nos está demostrando claramente que un joven, un adolescente, en su mismo territorio puede influir a otro adolescente. Y ciertamente esta influencia va a venir, como bien dice Luis, con mucha más fuerza en este análisis sobre la participación en medios virtuales, ¿no? Entonces, ¿cómo la emergencia de TikTok con adolescentes, el propio Facebook, el propio Instagram, WhatsApp, entre otros, se vuelve súper, súper importante? Y ciertamente, nuestros derechos de las chicas y los chicos no se van de cuarentena, tampoco deben de tener esa distancia y va a haber distancia social de sus derechos, justamente. Muy bien, vamos ya justo en el cierre, nos queda muy poquito tiempo. Tengo una pregunta nada más para cada uno de los participantes y tendrán 2 minutos para responderla. Creo que ha sido muy, muy jugoso cómo estamos charlando. Primero, Mayra, nos hacen aquí la pregunta. ¿Cómo incentivar? Ya lo has mencionado, pero a lo mejor valdría la pena profundizarlo. ¿Cómo incentivar la participación de niñas, niños y adolescentes de pueblos originarios en el contexto de COVID-19? O sea, a lo mejor abundar justamente sobre el trabajo con los brigadistas de grupos indígenas. Tienes 2 minutos, máximo 3. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues mira, a diferencia del trabajo que se hace con promotores juveniles, que como reiteraba, están en zonas urbanas, todos tienen celular, acceso a internet, etcétera, pues estos esfuerzos que se están haciendo para las comunidades indígenas tiene que ver en el trabajo en lengua, en la coordinación que se debe hacer, sí con las y los adolescentes, pero con los líderes comunitarios, que son los que se acercan a ellos y a ellas, para que puedan tener como este vínculo de sí, quédate en tu casa, pero si necesitas una atención, ven a la unidad de salud. En este marco, cuando hablamos de perspectiva intercultural, es cómo me acerco yo a la comunidad, porque estemos o no estemos en pandemia, tú imagínate el reto que es irles a hablar de métodos anticonceptivos. Si no salen con un machete de la localidad para que se salgan de ahí los médicos, es decir, es un gran reto. Y la manera en que podamos escuchar a niños, niñas y adolescentes, y lo veíamos en la experiencia de la foto que les mostraba con los adolescentes del Nayar, es que para poder llevar a esos adolescentes del Nayar, que está a 6 horas de Tepic, Nayarit, a donde fue el encuentro de estos adolescentes, el promotor que era el encargado de este grupo tuvo que ir con su familia para convencerlos, para que pudieran dejarlos salir de su localidad para decirles van a un ejercicio que les va a hacer bien, que les van a divertir, que les van a comunicar, etcétera. Y entonces,
para poder abrir ese diálogo en este contexto del COVID, ahorita lo primero es, la puerta de entrada siempre va a ser con papás, con mamás y con líderes, porque es muy complejo poder llegar directamente con las y los adolescentes. Y lo segundo es que si el entorno no es redes sociales, tiene que ser de uno a uno, es aún más grande la barrera. Estamos trabajando también, por ejemplo, con la Red Nacional de Pueblos Indígenas, en donde hay spots que se van a estar pasando mensajes en lengua para que les puedan llegar a ellos. Obviamente sí va a ser menor esta interacción que podemos tener de niños, niñas y adolescentes de escucharlos, pero sí de cómo tratar de hacerles llegar mensajes en este momento, porque sí es una gran barrera, pues yo lo diría así, esta dificultad que tienen ellos de acceso al tema de las redes sociales, sino que nosotros tenemos que buscar con qué personajes de la comunidad vamos a llegar para que se les hagan llegar mensajes, información y por supuesto la oferta de servicios. Muchas gracias, Mayra. Estimado Frino, una pregunta aquí del público. Yo creo que es un lindo mensaje que tú puedes dar a partir de la experiencia de Alas y Raíces. ¿Cuál sería su mensaje para todas las mamás, papás, cuidadores que están en cuarentena para construir una participación infantil y adolescente adentro de los hogares? Adelante, Frino, muchas gracias. Pues qué bueno que esa es la pregunta y el comentario, porque una parte muy importante que me ha faltado enfatizar en las participaciones anteriores es la de la formación. Es decir, también hay un acompañamiento en el tema de formación e intercambio de saberes, como bautizamos o rebautizamos al área antes llamada capacitación de las y raíces. Y en ese sentido, pues hace rato tú muy bien lo comentabas, Fernando, no se trata de actividades ni de dinámicas impuestas desde el adulto hacia el niño, sino al revés, ¿no? Una dinámica que venga propiamente de las actividades que interesan y que los niños están generando. Y con el área de formación tenemos un ciclo muy interesante que está ahorita, hoy justo, todos los jueves a las 5, hay un proyecto que se llama Tiempo de Sembrar Poesía, donde los talleristas de Tiempo para Juglar nos comparten cuáles son las metodologías que utilizan para involucrar en la palabra a través del juego, a través del canto. No hay que ser especialista ni en lírica ni en música para poder aplicar estas metodologías. Se trata de juegos muy sencillos, pero que pueden ayudar a fortalecer a las infancias en este sentido. Y también en ese sentido vamos a tener el primer coloquio de músicas e infancias del 27 al 30 de julio en línea, con acceso para todo el mundo. Este coloquio de músicas e infancias va de diferentes mesas, conferencias magistrales y también talleres en los que se puede desarrollar, por ejemplo, la importancia del canto en la primera infancia, ¿no? De los arrullos, que es uno de los proyectos regionales, además, en Alas y Raíces, la compilación de arrullos también en lenguas indígenas. Y también vamos a tener en septiembre el primer encuentro de narraciones y tradiciones orales, también enfatizando en lo que ya hemos comentado acá, el que implica pues estas dinámicas y este tipo de acercamientos que se pueden generar entre los padres, entre los abuelos, entre los tíos, entre los hermanos, en fin, cualquiera que esté haciendo el acompañamiento y obviamente las infancias, ¿no? Muchas gracias, Frino. Sí, como en los hogares, las y los adultos tenemos que tener una mirada abierta. Sí, me gusta escribir una mirada abierta a las distintas expresiones y cómo entrar al juego de los niños y cómo entrar a las propias formas de comunicación de las y los adolescentes. Es todo un reto enorme y a nivel intergeneracional. Luis, cerramos contigo con una pregunta que a todos nos preocupa y nos debe ocupar. ¿Cuál es el desafío de los estados y sus instituciones para integrar a los niños, niños y adolescentes en la toma de decisiones en este periodo de pandemia? Si de por sí ya es complejo en general en la toma de decisiones, pero ahora en este momento específico. Por favor, Luis. Sí, tú lo dijiste, Fernando. Es un gran desafío. Me temo que justamente la experiencia, por lo menos aquí en el sur, es que los estados han consultado, creo que con buen criterio, a académicos, a científicos,
para tomar ciertas decisiones que tienen que ver con la pandemia. Desgraciadamente no hemos tenido la misma actitud hacia los niños, niñas y adolescentes. Y creo que esto tiene que ver nuevamente con lo impuesto que está el adultocentrismo en nuestras instituciones, en nuestra vida cotidiana. Creo que el desafío justamente de nuestros estados es poder ver a nuestra niñez y adolescencia, no, como ellos mismos lo dicen, no somos el futuro, somos el presente, pero además un presente que tiene mucho, muchísimo que aportar a nuestras sociedades. Desgraciadamente, en nuestras sociedades, los niños, niñas y adolescentes, más que ser sujetos de derechos y reconocidos como valiosos, son los más empobrecidos, los más vulnerables, y como decíamos al principio, aquellos que muy pocas veces son escuchados. De todas maneras, vale decir que en estos tiempos también estamos presenciando una mayor preocupación de muchos de los estados de la región, y permítanme decirlo también, entre ellos sumo a México, por generar mecanismos que permitan justamente una más efectiva participación de niños, niñas y adolescentes en las políticas públicas. Esto tiene que ver con la fase de diseño de las políticas, implementación, evaluación y seguimiento. Termino diciendo, un ejemplo de esto es que hace 2 años, un grupo de niños, niñas y adolescentes aquí en el sur, donde habían 2 uruguayos, 4 brasileros y 4 paraguayos, en una reunión de Mercosur plantearon la necesidad de crear esta red surca. 2 años después, esa red surca es realidad. Los estados de la región, y cuando digo los estados no me refiero solamente a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, sino también los estados asociados, escucharon a estos niños, el planteo de estos niños, y hoy por hoy la Red Surca es una realidad de ejemplo de política pública regional que surge a pedido de los propios niños, niñas y adolescentes. Esto nos da la idea justamente de que estamos en un momento de construcción de una nueva realidad en la que los adultos tenemos la gran oportunidad de darle un mayor protagonismo a la palabra de los niños, niñas y adolescentes, porque si hay algo que no podemos dudar es que con ellos construiríamos sociedades mucho más justas y solidarias. Muchas gracias, Luis. Sí, ciertamente, ya con esto estamos terminando. Pues, colegas, pues tenemos un enorme reto para involucrar a las y los chicos en todas las decisiones, en todo el ciclo de la política pública, pero no solo en la política pública, sino también en su hogar, en su escuela, ¿no? También en los espacios públicos como los parques. Hoy está limitado el acceso a muchos distintos parques y a distintos espacios recreativos. Y hoy más que nunca la recreación es súper importante que poder ejercer como un derecho. Estamos cerrando. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Mayra. Estimado Frino, gracias a nuestros intérpretes de lengua de señas mexicanas. Les agradecemos mucho a Tejiendo Redes Infancia, a la Secretaría de Gobernación, al Sistema de Protección de Niñas y Adolescentes por este espacio, a la Dirección General de Asuntos Religiosos, por supuesto. Solamente decirles que las herramientas, presentaciones, ligas y distintos datos de contacto que nos comparten las y los panelistas van a estar disponibles después en los conversatorios de las redes sociales CIPINA. En Facebook lo van a poder encontrar, y les invitamos a seguir el próximo martes y jueves los próximos conversatorios que se anunciarán en nuestras distintas redes sociales. Muchas gracias, estamos en contacto y excelente jueves. Gracias. Luego, bye. Muchas gracias. Saludos.